Nos encontramos en la magnífica estación de esquí de Cerler, la más alta del Pirineo aragonés, un centro invernal localizado en pleno corazón del Valle de Benasque, rodeado de bosques de pinos y de picos de más de 3.000 metros. La estación del Grupo Aramón se divide en dos sectores, Cerler, Cota 1500 y Ampriuz. En ellos se encuentran los aparcamientos, servicios de la estación, área infantil y pistas de debutantes. Bueno, me llamo Jaime Río y soy el responsable de marketing de Aramón Cerler. En Cerler es una estación que destacamos también por nuestro desnivel. Desde cualquier montaña que tenemos aquí podemos descender hasta pie de pistas 800, 900, incluso hasta 1.100 metros de desnivel seguidos. Tenemos una zona excelente para los debutantes en la zona de 1.500, donde son todo pistas para aprendizaje muy largas, muy anchas y que discurren todas por bosques de pino negro. Y, como no, también apostamos mucho por el apresquí. Todas las tardes, sobre todo los fines de semana, pues aquí aquellos que quieren continuar la jornada de esquí y pasarlo un poquito bien, pues tienen aquí un disc jockey, música en directo y sobre todo mucha, mucha diversión. Lo mejor es venir y verlo vosotros en directo. Os esperamos en Cerler. Pistas rojas y azules por las que acceder al Snow Park o a la Cota 2000. Una zona de servicios intermedia con bar-restaurante desde la que enlazar por telesilla con el sector de Ampriuz o volver a la base en la Cota 1500. En Ampriuz encontramos una buena zona de servicios desde la que acceder por un lado al Basibé y por el otro a la joya de la corona de Cerler, las pistas del Gallinero. En la cima del Gallinero arranca la famosa Ruta de los 9 kilómetros, el itinerario más largo de España, asequible para los esquiadores medios y que serpentea por toda la estación y que muchos utilizan para terminar su día de esquí. Si es la primera vez que visitas Cerler, o si quieres conocer la estación de una manera distinta y en buena compañía, los lunes, sábados y domingos a las 10:30 te espera el equipo de embajadores en 1500 junto a la cafetería Remáscaro. Hola, soy Juanjo, soy embajador de la estación de esquí de Cerler y quería contaros un poco lo que venimos haciendo todos los sábados, domingos y lunes de la temporada de esquí. Solemos hacer un recorrido por toda la estación de esquí enseñando a la gente pues las mejores pistas, los mejores rincones y así facilitar que puedan conocer la estación de esquí en una mañana esquiando tranquilamente y pasándoselo muy bien. No podemos dejar de mencionar todo el Valle de Benasque, un lugar que destaca por la belleza de sus parajes y la armonía de sus pueblos, además de una oferta gastronómica variada y atractiva, con un sinnúmero de restaurantes y unos alojamientos de calidad repartidos entre Cerler, Benasque y Castejón de Sos. Ciertamente, Cerler es una visita obligada para los amantes de la nieve.